Saludos para todos, ya hemos llegado a los 300 suscriptores y les doy un gran agradecimiento a todos ustedes por ver mis contenidos y todos los que me siguen en Instagram y Twitter. También les doy un gran agradecimiento por TikTok, por todas mis redes sociales. A todos les estoy muy agradecida y muchas gracias por también sus hermosos comentarios. Me alegran el día cuando me envían esos lindos comentarios que envían en los videos. Quería aprovechar este video para hablar sobre los nuevos videos que quiero elaborar y sobre las cosas importantes hablar de este video, porque no sé en qué momento puedo grabar otro. Pero este año quería, bueno, por terminar este año, sí tengo pensado terminar los nuevos cómics. Y como pueden ver, ahorita estoy haciendo es la nueva portada para Sonando Más Allá de la Luz, que todavía no he hecho. Bueno, sí hice una portada, pero no me gustó y entonces quería hacer otra. Pero el otro año quiero empezar con los nuevos videos de animación de Sonando, o sea, de Sony Shadows, no de Sonando como tal, porque hay unas mejoras que quiero hacer para los videos, como Sonando el meme Dada y los otras cositas ahí que tengo pensado. No sé, este año me ha sido muy fuerte para grabar los videos, para elaborar todo, pero estoy muy animada para seguir creciendo este canal y de seguir apoyándolos a otros artistas. Como pueden ver, yo he hecho doblajes para otros artistas y pues eso me contenta, de poder ayudarlos a otros y de que los conozcan de su arte valioso y que te puedan ir a verlos y ver sus contenidos, así como los cómics doblados que los he ayudado a hacer. Por una parte, este video refleja muchas cosas que, bueno, estoy pensado por hacer, porque este proyecto es muy largo y es algo que creo que me va a llevar años terminarlos. Porque pienso crear unas mini animaciones sobre la familia Sonando, como pueden ver. Pero lo más importante, lo más fundamental que me he enfocado es en los poderes de estos tres chicos, los tres hijos de Shadow y Sony, que por lo general fueron creados a través de un cometa que les dio el poder que ellos tienen. Pero el cometa no solamente refleja sus poderes, sino que también, vamos a decir, que es el alma de estos tres chicos, y sin el cometa ellos no pueden sobrevivir. Entonces hay muchas cosas por hacer, porque si les doy spoiler va a ser muy aburrido, pero esto es demasiado fuerte, me dio mucho. Pero no, esto es una portada para los nuevos videos que tengo pensado hacer en un futuro. Por ahora no tengo muchas cosas que hacer. Bueno, sí, hay muchas cosas que hacer, pero el tiempo no me rinde, así que los voy a hacer a poco a poco. Ah, sí, para las colaboraciones de videos de dibujos a suscriptores, todavía no he terminado los dibujos, entonces estoy pensando cuando te los termine, en subirlo de una vez, pues claro. Y después de que yo hice un video que dije que quería hacer, me pidieron mucho que hicieran los dibujos, entonces yo sí se los voy a hacer. No se preocupen que se los voy a hacer. A los que me contestaron, porque les pregunté qué tipo de dibujos querían y algunos no me contestaron, y otros sí. Pero bueno, los dibujos solo van a ser para 4 o 5 personas que les hice los dibujos, con algunas animaciones, porque no logré hacerlas por el tiempo y
tantas cosas que había que hacer. Pero bueno, ya verán ese video. Por ahora solamente les traigo este hermoso video con esta nueva portada de Sonando Más Allá de la Luz. Espero les haya gustado y los veo en otro video. Bueno, queridos amigos, aquí finalizamos. Espero que les haya gustado y recuerden, para formar parte de esta hermosa comunidad solo basta con suscribirte y activar la campanita para que notifique de mis contenidos, que son cómics, doblajes al español, animación, dibujos digitales y una variedad de contenidos. Y si quieres ver mis redes sociales, yo tengo Instagram, Twitter, Tumblr y TikTok. Una gran información es que en mi cuenta TikTok subiré videos que no estarán aquí en mi canal. Si quieres ir a verlos junto con mis otras redes sociales, estará aquí en la descripción el link. Y si no, búscame como Sorla Seye, pero en mi cuenta TikTok búscame Sonando Sorla Seye. Y gracias a todas esas hermosas personas que están en esta hermosa comunidad. Y gracias por ver este video, hasta la próxima y espero que tengan un hermoso día.